Amigos y amigos de Lima Este Sport, estamos en la etapa departamental. Albert Casas, ya estamos conectados en el partido del día de hoy. Tenemos en el equipo Flamengo de Huaruchirí versus el equipo Independiente de Cañete. Peligroso del equipo Independiente de Cañete. Tiro de esquina, Dante Visto con golpe de cabeza. Ahí está el número 10. Robladillo, llega el primer instante Albert Casas para el equipo guaruchirano. Casas, la mascota del departamental, ingresó el perro peruano, se olvidó de su camiseta. Bueno, vamos a ver, esto recién comienza porque la pasión de tu vida tiene Chávez. Vamos a ver qué hace Chávez, va a ingresar en el área. Sigue el equipo rojo, Pitelli sacaba, ahí está un centro y se le fue, va a ser tiro de esquina. Saca un centro con golpe de cabeza, todavía no se pierde, ahí está en el área. Ahora arrancó muy bien el Millares. Yo te dije, Albert Casas, ahí está Millares, va a ingresar en el área. En las manos del portero Edmund Edu Galvez, ahí número 6, potente. Sí, hemos visto, ahí están en las repeticiones. Una descoordinación ahí, ¿no? Casi. La pega Sánchez, vamos a ver. Con golpe de cabeza saltaba ahí Antonio Ramos. Albert Casas, dos oportunidades y la tercera puede liquidarlo. Gustavo, sin embargo, el equipo guaruchirano sale con todo. Ahí está el número 15. Vamos a ver. En casa, que a veces de visita, a veces no es favorable. Sí, no, pero vamos. Así es, Albert Casas, gracias.
Millares, otra vez la tiene la pelota Millares. Ahí está Millares, Millares va a ingresar en el área, Millares. En la mano del portero. Edmundo Gálvez, el número 17, Gustavo Pizcante. Televisión www.centraltvperú.com. Y también agradecer a los amigos pues, de chalaca.com, que vamos a estar llevándote después toda la etapa departamental. ¡Qué potente! Aprovechó Albercaza. Así debería jugar el equipo guarochirano, el número 7, González. Muy bien en esa oportunidad, pero sin embargo le falta desviar a esa pelota que es un mal pase. En el área otra vez. En las manos del portero. Edu Gálvez, figura Albercazas. Sí, Edu se está volviendo la figura de este partido, está salvando. Y también vuelvo a repetir, no sé por qué pasa con el cuadro de Cañete, no define, no encuentra esa precisión exacta, ¿no? El COVID, Albercazas, una enfocadita por allá. La gente, a pesar del tremendo sol que hace, pero viene a alentar al equipo guarochirano de distintos lugares, al parecer, algunos mototaxistas disfrutando. Y vamos a ver el cuarto tiro libre a favor del equipo Independiente de Cañete, con golpe de cabeza saca. Oh, con la pelota solo, ahí está paseándose González. Y tiro de esquina, el que recién ingresó en el equipo guarochirano. Vamos a ver en el área todos complicándose. Con golpe de cabeza, vamos a ver el equipo rival. Equipo de Cañete. Señores y señores, ha culminado el primer tiempo, 0-0 el marcador. Por estamos en el segundo tiempo, 0-0 aún. Y vamos a ver si en esta tarde, en este segundo tiempo, puedan desmarcar, ya sea a favor del equipo guarochirano o el equipo Independiente de Cañete, Albercazas. De cabeza, ahí estaba Rivas también, número 8. Vamos a ver, va a ingresar en la área. Solo, solo, gol. Increíble, Albercazas, lo que acabamos de ver. Mario Cancino, el número 15. Servido. Sale equipo de Cañete. José Núñez Charapita en el equipo guarochirano. Va a ingresar el número 6. El número 6, Vázquez. Ingresó Vázquez, el número 6. Salió José Núñez. Ingresó el número 10, Espinosa. Espinosa. Ahí está Espinosa. Fue peligroso Albercazas, que entró rompiendo varias marcas a los jugadores de Guarochirí. En la barrera, Robradillo y Rivas. Espinosa la pelota. Con golpe de cabeza. Pasó Albercazas, te dije, casi llega la oportunidad. Sin embargo, el poste le salvó la vida al equipo guarochirano. Vamos a ver, ahí está, para Edwin Seminario. Edwin Seminario pierde la pelota, ahora iba en la marca Robradillo, iba en la marca Espinosa. Sin embargo, vamos a ver por el sector izquierdo. Saca un centro en la mano del portero, Capi. Y otra vez ahí la mascota del partido se metió. Dicen, a ver si yo lo soluciono, denme pase aquí la pelotita y yo ejecuto el gol. Vamos a ver. Quiero Espinosa, ejecutó muy bien con golpe de cabeza. ¡Llega! Moto Seminario, ahí está Seminario. Se amarra muy demasiado la pelota. Seminario. Ahora la pelota para Oscar, saca un centro, no pasa y rechaza muy bien Franco Ormeño. Ahora sí, vamos a ver qué hace Espinosa, no hay nadie quien la ayude. Sigue con la pelota Espinosa, saca un centro. Milagrosamente, Edu Gálvez se salva otra vez. Siete González. Ahora sí, Guaman. Iba luchando esa pelota. Gustavo. El equipo Independiente de Cañete.
saca un centro, rechaza muy bien esa defensa del equipo Guaruchirí. Yair Cárdenas, otra vez sale el portero. ¡Gol! Del equipo rojo, Albercasas. Si cambian el tablero ahí, ya saca un centro. Otra vez tiro de esquina a favor del equipo Guaruchirí. Va a sacar Oscar, sacó Oscar con golpe de cabeza. Pierde rápidamente. Ahí está Robradillo. Equipo guaruchirano, la gente como celebra, la gente, la algarabía, la emoción y la pasión. Ahí está, esto es la guerrilla de ambos equipos que quisieron conseguir 1-1 el marcador. Albercasas. Me quedo sin palabras, la verdad. Ha sido un gol inesperado por ambos, creo. Por ambos equipos. Y se merecida. La Copa Perú Departamental de esta manera culmina 1-1 el marcador. De esa manera el equipo tendrá que ir de visita, el equipo guaruchirano, a la casa de Cañete para sacar otro punto. Y esto se va culminándose. Hasta la próxima.